Hola y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, ya sé que estás acá para aprender las cosas básicas de PvP y de cómo empezar en PvP si es que querés meterte en este mundo de PvP, pero antes que eso tengo que explicarles una cosa. Para el que no me conoce, yo soy Eshi y soy un jugador de Pokémon GO desde diciembre de 2016. Estuve dejando de jugar un año exacto, más o menos, de que empecé en julio de 2017 hasta junio de 2018, que dejé de jugar Pokémon GO porque no había muchas cosas para hacer y en esa época estaba como jugando otras cosas y como que no le di mucha importancia al juego, ¿no? Pero desde junio de 2018 me agarró una fanatización por este juego que no se las puedo explicar, me empezó a gustar, pero una barbaridad. A tal punto que en agosto subí un video en este mismo canal que sigue estando ahí todavía, de que contesté unas preguntas y en una de esas preguntas había de qué iba a ser el futuro del canal, de esto que el otro. Yo me dedicaba a otra cosa que no era Pokémon GO, pero eso X ya es ustedes, si lo quieren investigar, investiguenlo. Pero en septiembre del 2018 empecé a subir contenido de Pokémon GO, ya sean noticias, sean blogs, sean Raid Day, sea lo que sea, yo había empezado a subir contenido de Pokémon GO a este canal y la verdad que lo estuve manteniendo durante 2 años, hasta un punto donde, digamos, pasaron cosas en mi vida que, bueno, en una de esas me había aburrido del juego, sinceramente me había aburrido un poco. Pasaron cosas personales en mi vida que, bueno, de hecho tengo un par de videos explicando también un par de cosas, si quieren investigar, allá ustedes. Además también de que no tenía otra cámara como para grabar, como que en parte no me aburrí de Pokémon GO, como que en parte me había cansado de hacer contenido de Pokémon GO. Pero bueno, más que nada, más allá de eso, yo seguí haciendo contenido, pero de otras cosas. Y cuando llegó la pandemia mundial el año pasado, 2020, es como que eso potenció a que yo dejara de jugar casi por completo al Pokémon GO. Solamente jugaba eventos especiales muy de vez en cuando, a veces de hecho me los olvidaba. PvP muy poco, de hecho la última copa que jugué de PvP fue la copa hechicera. Y cosas X que no vienen al caso ahora, pero bueno, cuestión que en la pandemia dejé de jugar un montón al Pokémon GO. Pero en este 2021, más concretamente en julio en el Pokémon GO Fest de este año, muchas gracias Mapachín por regalarme el pase, de hecho sea de paso, muchas gracias. Y también gracias a una colega streamer que tengo, si no saben yo hago directos en Twitch, lunes, martes y sábados. Gracias a ella, a Barbe, muchas gracias Barbe. En mi Instagram, el día del Pokémon GO Fest, subí un montón de historias, de un montón de cambios que tenía el juego, de cómo lo estaba pasando y tal, y la estaba pasando espectacular, sinceramente. Entonces como que ¡pum! Reviví ahí de las cenizas cual Ave Fénix y sentí esa pasión, esa magia que tiene Pokémon GO como el primer día que empecé a jugar. Y esto es todo, sinceramente, gracias a Barbe, que me lo hizo notar porque no me daba cuenta de lo maravilloso que era este juego, de lo que me proporciona a mí, por lo menos a mí me genera demasiadas emociones este juego. Y la verdad que comprendí, sinceramente comprendí, que nunca tuve que haber dejado de subir contenido de Pokémon GO. Entonces, ahora, a ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Primero que nada, quiero pedirles unas disculpas a todos los que veían mi contenido a diario o semanalmente como solía subir antes. Y obviamente decir que me equivoqué al no volver a subir contenido de Pokémon GO. Pero era algo que sentía yo que no se sentía las ganas de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces como que, si no tengo ganas, ¿para qué lo voy a hacer? Ahora sí, no voy a prometer un video por semana, no voy a prometer ningún video por semana ni nada. Solamente el contenido va a aparecer en mi canal hasta que encuentre, digamos, un ritmo, cuando yo me vea cómodo de cómo subir, porque además de este canal tengo otro canal y hago los directos en Twitch, que valga la redundancia, me saca mucho tiempo, sinceramente. Entonces no voy a poder estar tan metido al 100% en lo que es Pokémon GO. Pero tengo muchas ganas de volver a subir contenido. Ahora, puede pasar que me surja, todos los días de contenido de Pokémon GO y noticias, especulaciones, etcétera, ¿no? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Pronto? No lo sabemos. Pero bueno, quiero que quede claro eso para que no se hagan ilusiones de que viendo este video, la semana que viene van a tener otro video, sí o sí. No sé cuándo voy a subir el próximo video. De momento, al día que estoy grabando esto, por lo menos, no sé cuándo voy a subir otro video. Pero si este video tiene mucho apoyo y les gusta y lo comparten y me dejan comentarios y todo eso, que es todo muy bonito, los voy a tener obviamente en consideración, los voy a leer a todos y en base a todo lo que me comenten ustedes, a todo el feedback que yo reciba de este video, voy a plantear y hacer un cronograma de cómo subir contenido, ¿no?, de Pokémon GO acá a este canal. Pero bueno,
Dicho esto, vamos a lo que nos compete, que es el PvP. Introducción al PvP. En la descripción de este video les voy a dejar una timeline, una segmentación, por así decirlo, en donde ustedes van a poder ir directamente a la parte del video que ustedes quieran saber. Digamos que me pongo a hablar de los IVs para PvP. Ustedes quieren saber esa parte en concreto, se van a la timeline en la descripción, le dan clic y los va a mandar directamente al momento preciso donde hablo de ese tal tema para los que no quieren fumarse todo el video, ¿no? Así que, dicho esto, empecemos. Bueno, vamos directamente al grano, muchachos, y voy a pasar a sus preguntas, las preguntas que me dejaron ustedes y algunas preguntas que pensé yo también que podrían ser buenas para el que está empezando en PvP. Esto quiero decir que lo estoy haciendo en base a un torneo que estamos organizando con unos amigos y específicamente va más dedicado para ellos, pero siempre hay gente nueva que quiere aprender a jugar PvP. Entonces este video también le va a servir para entender las bases, lo más o menos, lo poco, lo necesario para aprender el PvP. Una pregunta que todo el mundo se hace y también me preguntaron varias veces es: ¿el Pokémon 100% IV sirve para PvP? Sí y no. Depende del Pokémon y depende para qué lo quieras usar. Vamos a hacer esto rápido. No me voy a centrar tanto en cosas técnicas ni nada. Lo voy a hacer simple para que ustedes los puedan entender. Si hay algo que no entienden, me lo dejan en los comentarios o me hablan en persona o me mandan, los que me conocen, me mandan un WhatsApp o lo que sea y yo les voy a tratar de contestar. Y si da para un video más, hago un video más. Pero acá voy a tratar de ir cortito del pie para que ustedes lo puedan entender a la primera y no se compliquen tanto la vida. Tanto esta página como otras páginas que voy a usar en este video, las voy a dejar todas abajo en la descripción para que ustedes puedan ir y chequearlos por su cuenta. Y me voy a basar directamente en las preguntas que tengo acá para contestarlas lo más rápido posible y que no sea un video de 3 horas, básicamente. ¿Cuál es el mejor IV para un Pokémon en PvP? Para contestar esta pregunta, tenemos que saber que los Pokémon suben de nivel a mediados que nosotros les vamos dando poder. Cada poder que le damos a un Pokémon le sube medio nivel y así hasta el nivel que queramos nosotros. Obviamente, como bien sabemos, si tenemos un Pokémon de malos IV, digamos a poner un 80 y pico, vamos a ver estos ejemplos que tengo acá, por ejemplo, el Altaria 15-15-15. El Altaria perfecto, digamos, ¿no? El 15-15-15 llegaría a un máximo CP de 2004 en level 40. Sin embargo, si nosotros agarramos un Altaria que sea para PvP y sea una máquina para PvP con su ataque en cero y ver ataque en cero, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que va a llegar solamente a 1800. ¿Por qué pasa esto? Porque el IV de ataque hace que el CP del Pokémon suba más rápido. Por ende, va a subir a menos nivel. Y eso es lo que nosotros no queremos en PvP. Nosotros lo que queremos es tener un Pokémon balanceado. No queremos un Pokémon que pegue mucho, pero a la vez reciba mucho daño. Entonces, lo preferible y lo aconsejable es que tengamos un Pokémon que aguante un poco más, que pegue un poquito menos, pero que sea más o menos balanceable, ¿no? Como este caso de Altaria, que tenemos el IV 0-14-15. Muchos pensarán que es un IV malo, pero en PvP eso es fantástico. Es casi lo mejorcito que podrían encontrar. Siempre busquen Pokémon que tengan poco ataque, muy poquito ataque y más defensa y más vida para que los stats estén bastante balanceados. Y ahora vamos a ver la diferencia de esta Altaria con el Altaria 100% de IVs para que vean ustedes que cambia un montón. Como podemos ver acá, en esta listita de acá, no vamos a entrar en detalle en esto ahora mismo porque es un poco complicado quizás para alguien que no sepa, pero básicamente esto es un ranking oficial. Hay 4096 tipo de diferencias de IVs, combinaciones posibles antes del ranking 1. Esto es como una especie de ranking de IVs del Pokémon, por así decirlo. Entonces, la mejor combinación de IVs que son para Altaria es 0-14-15. Esto puede variar muchos dependiendo del Pokémon. Después vamos a poner ejemplo a otro Pokémon. Pero ahora, para que ustedes lo vean y vean la diferencia, este es 0-14-15, es el ranking 1 y tiene Level 29, atento, level 29 es el 100% para PvP, 101,44 de ataque, 154,67 de defensa y 141 de estamina, o sea, vida. En cambio, el Altaria 100% de IV, que es 15-15-15,
llega a un CP máximo de 1489, mucho menos que el anterior. Llega a un nivel máximo de 26, ojo acá el dato, nivel máximo de 26 sin que se pase de la liga, porque no se puede pasar de 1500. Es un 94%, por así decirlo, si lo quieren ver en porcentaje. Tiene 106,26 de ataque, 147,13 de defensa y 133 de estamina. Ahí se las dejo. Los stats son totalmente distintos, como pueden ver. Yo se los voy matando así, pero entre menos ataque, mejor nivel y más va a aguantar. En cambio, si ponemos un Medichamp, por ejemplo, que en nivel 40 llega a 1269 y es un 0-14-15, esto va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Medichamp no se pasa de la liga de 1500. Entonces, el Medichamp que necesitamos nosotros es un Medichamp exactamente 15-15-15. Lo calculamos y acá te dice el rank. Acá te dice el rank de todas, básicamente. Y acá te dice 15-15-15 es el mejor. El 15-14-15 sería el número 2. El 15-15-14 sería el número 4. Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Como pueden ver acá, tiene 107 de ataque, 131 de defensa y 134 de vida. Pero si nosotros le ponemos acá un 0, le damos Recalculate, nos va a dar un Medichamp de 1142 de rank, que eso baja muchísimo los stats. Por eso, a los Pokémon, que por ejemplo, se entra Bastiodon, casi que entra, Medichamp, Azumarill también entra. Entran muchos Pokémon que maxean. Farfetch, por ejemplo, también entra, que Farfetch queda en 1300 más o menos por ahí. Todos esos Pokémon que maxeen a 1500, cerca de 1500 o 1500, va a ser mejor conseguir un 15-15-15. Siguiente pregunta, ¿cuáles sirven más para PvP? Para eso nos vamos a ir a esta página, no se preocupen, el link va a estar abajo en la descripción, se llama pvpoke.com y nos vamos a ir a la parte de rankings y acá vamos a tener un listado de los mejores Pokémon, digamos en general de todos los que existen hasta el momento en Pokémon GO, con su respectivo ranking. En este caso tenemos justamente a Medichamp en puesto 1. Lo sigue Stunfisk de Galar, Azumarill, Jellicent, Altaria, Bastion, Azumarill normal. O sea, Azumarill XL, acá Azumarill normal. Registeel, Cresselia y Sableye. Vamos a hacer el top 10 porque si no acá esto sigue hasta el infinito y más allá. Pero básicamente estos son, digamos, los Pokémon más meta, los más copados, los mejores para PvP, así que si tiene algunos de estos Pokémon, qué sé yo, los primeros rank 50, de qué sé yo, desde acá, desde Machamp hasta el Medichamp XL, que XL significa subirlo a nivel 50, para el que no lo sepa, van a ser muy buenos Pokémon para PvP. Esto es solamente cuestión de toquetear un poco acá y ir chusmeando el ranking, porque va variando también, va variando. Vamos con la próxima pregunta, que sería, ¿vale la pena darle doble ataque a un Pokémon? Yo lo que recomiendo y lo que aconsejo hacer es primero armarse un Pokémon X o directamente, si no sé, vamos a suponer que sale un Haunter y sale de CP de 1490, por decir algo, ¿no? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es probar ese Pokémon en PvP y si les gusta cómo ataca, la velocidad y todo eso, lo pueden testear más o menos y en base a eso planean de ahí buscan de buscarse algún Haunter mejor de buena IV o pueden plantearse en dejarlo de lado, ¿no? Yo lo que suelo hacer es armarme un Pokémon que sea de buena IV, lo subo hasta 1500 o cerca de 1500 a lo que me alcance y de ahí directamente lo pruebo con un ataque solo y en base a eso deduzco si me hace falta un segundo ataque o no, porque recordemos que los ataques en Pokémon GO salen 10.000, salen 50.000, 75.000 y 100.000. Entonces, son bastante polvos estelares. Está bien que ahora con GBL se junta mucho polvo estelar, pero no deja de ser un montón. Entonces, antes de subir un Pokémon, por ejemplo, un Torterra, que está en el ranking 341 de una banda de Pokémon que hay, preferiría subirme, qué sé yo, un Victreebel, por ejemplo, que como tipo planta es bastante mejor que Torterra. Además que teniendo doble ataque, vamos a tener más cobertura hacia ciertos tipos de Pokémon. Vamos a suponer que empezamos con un Pokémon tipo
agua. Vamos a poner Blastoise. Y el enemigo empieza con un Pokémon tipo planta. Vamos a decir Venusaur. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a cambiar automáticamente a un Pokémon tipo fuego porque vamos a tener la desventaja. En el momento que nosotros hacemos el cambio, ese cambio se bloquea y no podemos volver a cambiar por un minuto entero. Así que eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, nosotros al efectuar el cambio, vamos a tirar un Pokémon tipo fuego. Vamos a decir Arcanine en este caso. Entonces, el enemigo también probablemente va a cambiar, pero va a cambiar a tu contra, a tu opuesto. Va a tirar un Pokémon tipo agua. Vamos a decir que tira un Swampert, por ejemplo. O mejor no, vamos a decir que tira otro Blastoise, porque Swampert es tipo agua-tierra, entonces para el ejemplo de ahora no me sirve mucho. Entonces nosotros, al tener al Arcanine, que es un Pokémon tipo fuego, tenemos la desventaja, pero Arcanine lo que tiene es un ataque tipo eléctrico que se llama Voltio Cruel. Entonces, para sorprender, si lo agarramos sin escudo al enemigo o no se la ve venir, le podemos tirar un Voltio Cruel en toda la cara y chau chau a ese Blastoise. Por esos motivos, también es muy bueno tener dobles ataques porque, como dije, da mucha cobertura y mucho juego. También pasa con Machamp, pasa con Bastiodon, pasa con Togekiss, pasa con muchos Pokémon. Fíjense el moveset que tiene cada Pokémon para aplicarles los ataques que son necesarios para la copa que vayan a jugar. Así que, contestando la pregunta, sí, vale la pena darle doble ataque dependiendo del uso que le des al Pokémon y la copa que vayas a jugar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta sí, es una pregunta que me hicieron en el grupo y la verdad que es una pregunta muy buena. De hecho, me hicieron varias preguntas y están todas buenísimas. ¿Hay diferencia entre un Pokémon Ranking 1 y Ranking 100? Para explicar esto, vamos a pasar otra vez a Go Stadium y vamos a ver acá. Tenemos a nuestro Altaria Ranking 1 de 0, 14, 15 con 197 SP, level 29, Ranking 100, o sea, 100% IV para PvP, con ataque de 101, 44, 154 y 141. Ahora, un Pokémon de Ranking 100, sinceramente, no cambian mucho los stats, así que lo aconsejable siempre es tener, digamos, un Pokémon de Ranking, no sé, 200 para abajo, 150 para abajo. Eso es más o menos lo estándar que se suele ocupar en PvP, porque no hay mucha diferencia. Acá podemos ver que llega a un máximo de SP de 1499, llega a level 30 y medio, o sea que lleva un nivel y medio por encima del Ranking 1, pero ojo acá el dato, porque tiene un poquito más de ataque, pero tiene menos vida. Acá está la chicha, que tiene, este tiene 141 de vida y este tiene 135, son 6 puntos de vida menos. Está bien, tiene más defensa y más ataque, sí, pero tiene menos vida, por ende va a aguantar un poquito menos, quizás aguanta un básico menos, y ese básico les puede servir un montón para tirar otro ataque. Créanme que la cantidad de veces que perdí por un solo básico es un montón. Así que, contestando la pregunta, si hay diferencia entre un Ranking 1 y un Ranking 100, la verdad que no es abismal la diferencia, pero hay un pelín de diferencia. Bueno, para contestar esta pregunta voy a tener que comentarles más o menos cómo es que funcionan los ataques rápidos. Si bien saben, los ataques rápidos existen 4 diferentes ataques que nos generan energía para nosotros poder disparar un ataque cargado. Hay ataques que cargan más rápido esa energía y hay otros que menos. Pero en cambio, este que carga menos energía hace más daño con ataque rápido. En fin, hay que encontrar un balance. Y para contestar la pregunta, ¿cómo se hace el famoso tercer escudo? Porque sí, hay un famoso tercer escudo que se hace switcheando a ese Pokémon en el momento justo cuando el oponente te va a tirar un ataque. ¿Cómo se logra esto? Contando, sí, contando. Y que bueno, para esto tenemos esta infografía buenísima que también se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Y para eso, para aprender a contar, no tenemos que ir a la escuela, simplemente tenemos que aprender los ataques de los Pokémon. En este caso vamos a poner de ejemplo a Sumarill, que tiene de ataque básico burbuja, y si tira 5 burbujas va a tirar un rayo hielo. Pero si tira 6 burbujas, a eso significa que ya tiene energía como para tirar un Playroad Carantoña, creo que es en español, si mal no recuerdo, creo que es Carantoña. Y pero si carga 7 burbujas, significa que ya tiene cargado una hidrobomba. Ahora, para que salga este truco con Azumarill es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es empezar a contar los ataques del oponente. Vamos a decir, tira una burbuja, dos burbujas, tres burbujas, cuatro burbujas, quinta burbuja. En la quinta burbuja
cuando termina de hacer la animación de ataque, ahí meten el cambio. Si me acuerdo, voy a tirar ahí, voy a poner acá un video haciendo el safe switch. Eso se llama safe switch. Entonces ahí es como generamos, digamos, el tercer escudito, haciendo el cambio en el momento preciso. Obviamente que puede pasar que el oponente sea vivo y en vez de, qué sé yo, al quinto burbuja no te tire un Ice Beam, sino que directamente cargue uno más y te tire un Carantoña, o cargue uno más y tire un Hidrobomba, o peor aún, te puede cargar 7 burbujas, pero en realidad en vez de tirarte una Hidrobomba, te tira un Rayo Hielo. Eso ya es, depende de cada jugador. Eso es lo que se llama baitear, pero bueno, no voy a entrar en detalle ahora. Si quieren, me dejan en los comentarios y lo voy a explicar más a detalle. Pero eso es básicamente cómo se hace el safe switch. Y también me preguntaron si me había pasado. Sí, me pasa y lo sé hacer bastante bien, así que es cuestión de práctica solamente, muchachos. Contar bien los ataques, resumiendo, contar bien los ataques. Obviamente que cada Pokémon tiene su ataque básico que carga de cierta forma, así que tienen que aprenderse todos los ataques de los Pokémon. Para contestar esta pregunta me tuve que pasar a esta otra página, en donde la pregunta dice de la siguiente forma: ¿qué significa lead, counter, save y demás? Significa, los leads van a ser los Pokémon que van a iniciar la pelea. Los closers son los Pokémon que van a estar en medio de la pelea haciendo algún cambio. Los atacantes son los Pokémon que van a estar básicamente atacando y son los que hacen el daño, digamos, ¿no? Y después están los defenders, que los defenders son los tanques, ¿no? Los que aguantan, digamos, los ataques. Después, los counter, básicamente lo que son, vamos a poner el ejemplo de que el enemigo tiene a un Meganium, que es un Pokémon tipo planta y tierra. Yo tengo a un Charizard, por ejemplo. Ese Charizard va a ser el counter, o sea, el que le va a ganar a Meganium, ¿no? Por la ventaja de tipo. Al ser nosotros tipo fuego y el oponente tipo planta, tenemos la ventaja. Eso es lo que significa ser un counter. Un counter que le haga daño al otro Pokémon, básicamente. El safe es lo que ya expliqué en la pregunta anterior, que era el safe switch. Cambiar un Pokémon en el momento justo para que lo use como escudito. Y bueno, para ir finalizando ya, porque el video me quedó excesivamente largo, vamos a contestar la última pregunta. ¿En qué te basás para hacer un equipo de Pokémon GO, ya sea Liga Super, Liga Ultra o Liga Master? Primero, lo que tienen que saber es que en GBL vos no podés ver los Pokémon del oponente cuando vas a pelear. Eso ya le resta un poco de estrategia a lo que viene siendo el juego. Tenés que tener en cuenta también, obviamente, la copa que vas a jugar, si es que vas a jugar alguna copa. Si vas a jugar en GBL es totalmente opuesto. Ahí directamente van a PvPow, que ya lo mostré un poquito más atrás, vayan para atrás de última. Y ahí se fijan el ranking y en base a ese ranking eligen algunos Pokémones que se complementen entre sí. Vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, Blastoise con Venusaur. Hacen muy buena combinación. Y Charmander, que son un Pokémon tipo agua, tipo fuego y tipo planta. Hacen muy buena combinación, se hacen como sinergia entre ellos, vamos a decirlo así. Porque Charizard, por ejemplo, es un Pokémon tipo fuego volador, pero tiene ataque tipo dragón, por ejemplo. Venusaur es un Pokémon tipo planta veneno, pero por ejemplo tiene bomba lodo, que es un ataque tipo veneno. Y Blastoise, Blastoise tiene Pitol Agua, Hidrocañón, que es Legacy, y Flash Cannon, si mal no recuerdo, ataque tipo cero, no me acuerdo cómo es en español, sinceramente. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es busquen un balance de tipos de Pokémon. Por ejemplo, en vez de poner un Pokémon tipo fuego puro, busquen un Pokémon que sea eléctrico, pero que tenga ataques tipo fuego. O tipo, qué sé yo, tipo planta que tenga ataque tipo fuego. Pero entiendan a lo que voy, ¿no? No hace falta que sea un Pokémon tipo fuego sí o sí. Por ejemplo, un buen ejemplo es Hypno. Hypno es un muy buen ejemplo porque tiene los puños elementales. Tiene puño fuego, puño trueno, puño hielo, puño sombra, bola sombra y creo que ninguno más. Creo que ningún puño más, me parece. Al menos que sea Pepsi Man. Así que resumiendo, básicamente tenés que encontrar un balance en tu equipo de 6 Pokémon. Si vas a jugar una copa es un poco más sencillo porque ya tenés una limitación de tipos. Entonces vos vas a buscar en el ranking los Pokémon meta, o si querés ir un poquito más allá, vas a un Pokémon off meta, como yo juego off meta la mayoría. Y en base a eso te buscas, qué sé yo, un Pokémon tipo siniestro que combine con un Pokémon tipo lucha, pero a la vez que se complementen entre ellos. Espero haberme explicado bien, sinceramente, porque es un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno.
es lo que puedo hablar en un video. Y bueno, dicho todo esto, espero no haberme extendido demasiado y espero que se haya entendido todo bien. Si falta algo, si hay alguna duda o lo que sea de PvP, sé que es un video un poco apresurado porque lo hice, la verdad que lo hice sin guión y me basé simplemente en las preguntas que me hicieron y las preguntas que me hice yo cuando empecé a grabar este video. Sinceramente, no tengo ningún guión, de hecho, de nada, no tengo nada. Pero bueno, si quieren más detalles sobre PvP, puedo hacer un video más explicativo, más concreto de X cosa. Entonces, esto es como una introducción para que sepan el IV que tienen que usar, los ataques, contar los ataques, etcétera, etcétera. Si hay algo que me quedó fuera, por favor, les pido que me dejen un comentario en este video o mismo me avisan por otro medio, ya sea Instagram, Twitter, lo que sea. Me lo dejan por ahí y yo en base a eso que ustedes me vayan diciendo voy a ir filtrando y voy a tratar de hacerme un guión un poco más ordenado, digamos, porque este no estaba, sinceramente, no estaba ordenado el video. Y tratar de meterlos nuevamente en el mundillo del PvP, ¿no? Así que nada más que agregar, la verdad que estuve toda la tarde grabando este video, pero bueno, espero que les haya gustado, les haya servido esta introducción, entre comillas, al PvP, conceptos básicos que uno tiene que tener. Y nada más, muchachos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro video, no sé cuándo, sinceramente, depende de ustedes también un poco, que recibir el feedback correspondiente para yo poder seguir con estos videos. Así que, sin nada más que agregar, muchachos, muchas gracias por ver el video. Y recuerden, abajo en la descripción van a estar todos los links a las páginas que les mostré en este video. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Bye.